porque es el nombre perfecto para describirte a ti. Nos dice quién eres. ¿De veras? Sí, Trilo. Es la mejor parte de tener un nombre. ¿Qué eres tú? ¡Mi nombre! ¿Cómo llamar a un lémur amigable? Siempre dispuesto a jugar y disfrutar. Y se mueve con su larga cola a rayas. Trilo, hey. Trilo, tu nombre es sí. Trilo, Trilo, Trilo. Mi nombre es Trilo, 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 Trilo. Tu nombre es. Oye, Trilo, otra adivinanza. ¡Oh, sí! ¿Cómo llamamos a una pequeña osita? Su nombre, sabes, empieza con O. Ella tiene gran imaginación. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mi nombre es! ¡Ojo, ojo, ojo! Ojo. ¡Mi nombre es! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Mi nombre es! ¡Oh, oh, oh, ver! ¡Ahora yo! ¿Cómo llamar a los nutrios de baldosas? Que nada ni salpica. Sin cesar. Las dos comen 20 almejas por minuto. Pip pop. Pipi pop. Somos más. Pipi pop. Pipi pop. Somos más. Pipi pop. Pipi pop. Hey, vamos a jugar. A jugar. A correr. ¿Cómo llamar a un amigo como tú? Y no importa si tú eres grande. Oh, no. Todo el mundo, cada uno tiene un nombre. ¿Cuál es? Dime. Dime tu nombre. Será Marta, Mario, Marcos o María. Carolina, Laura o quizá Gabriel. ¿Cómo te llamas? Vamos ya, dilo. ¿Qué? Tu nombre es. Me llamo Bea. ¿Y tú? Tu nombre es.